En el marco de la celebración por el Día del Trabajador, hoy nos encontramos en un lugar muy especial. Visitamos a nuestros amigos de La Calera, la primera y principal empresa productora y comercializadora de huevos en Perú. Con más de 40 años de innovación, motivación y pasión, La Calera se encuentra en el corazón de Chincha, Perú. Nos han abierto las puertas de sus instalaciones, permitiéndonos explorar su proceso de producción, que combina altos estándares de calidad y tecnología de vanguardia. Amigos, de aquí me quedo Perú, los saluda Reiner Maguire. Hoy nos encontramos en Chincha, específicamente en La Calera. La empresa La Calera nos recibe el día de hoy a todo el equipo de aquí me quedo Perú. Vamos a conocer a su gerente, el señor Tayo Macías. Acompáñenos. ¿Cómo nació usted en el mundo del emprendimiento? ¿Cómo nací? Sí. Más de 60 años. Yo comencé a trabajar en el año 1961. Me costó bastante trabajo al comienzo, pero al final lo hemos logrado, ¿no? He pasado penurias como Reforma Agraria, como Sendero Luminoso, como Alan García. Hemos podido superar todas esas cosas. Cuéntenos cómo le logró nuevamente recuperarse de esa dificultad. Bueno, fue dificultad en un principio, pero a la larga no fue dificultad, fue bueno la reforma agraria, ¿no? Porque me hizo ver otras cosas. Yo miraba solamente la agricultura como extensivo, por ejemplo, algodón, maíz, cultivos extensivos que producen muy poco. Y al ver la reforma agraria, al dejarme muy poco terreno, me hizo abrir la mente y ver otras cosas. Viajé a otras partes del mundo y vi qué cosas se podía hacer. Y aprendí. Y así logré formar la agroindustria. O sea, la reforma agraria para mí me hizo un bien. Me abrió los ojos. Digamos que esto fue algo para poder mejorar o lograr esto que ya tiene ahora. Ahora la reforma agraria fue mal hecha. Porque le dio la tierra a la gente, pero no le enseñaron lo que tenía que hacer, ni le dieron facilidades. Que hubiese sido lo perfecto, ¿no? Pero también, si no hubiese habido eso, Sendero Luminoso que vino después, hubiese sido mucho peor. ¿Usted cree que el crecimiento del país es por personas, por empresarios como usted, que le ponen punche todos los días y sacan adelante a todo un país? Bueno, ese empresario, necesitas empresarios que pongan el punche, pero también necesitas tener la materia prima del país, ¿no? Este país tiene muy, muy rico, tiene muchas cosas. Tenemos oro, tenemos un clima buenísimo, tenemos agua. Tenemos muchas cosas que hay que aprovecharlas, ¿no? Cuéntenos qué tan importante es para La Calera sus trabajadores, las personas que laboran en esta empresa. Es lo más importante, las empresas, los trabajadores, todos dependemos de ellos. Ellos son el ¿cómo le puedo explicar? El motor. Sin ellos no se podría hacer nada. Esto no es una fábrica de producir dólares para llevar a Suiza, esto es una fábrica para darse trabajo a la gente. Yo desde muchacho me he dado cuenta de la pobreza que hay en este país. Y la falta de trabajo de empresarios. Por eso yo hice empresa y después he logrado que mis hijos también hagan empresa. O sea, lo que nos falta son empresarios para el trabajo de la gente, ¿no? ¿Cómo así ha sentido el impacto durante todos estos años de un cambio de medio ambiente quizás producido por algunas industrias que no ejercen una responsabilidad social? ¿Se ha sentido en La Calera algún tipo de efecto? Sí, se ha sentido. El gobierno hoy en día exige eso. Antes nadie exigía nada. La gente hacía lo que quería. Hoy en día el gobierno ya está exigiendo, entonces viene a revisarnos. Por decir, nosotros, para exportar la fruta, tenemos que tener un montón de servicios, como baños, la gente. No aplicar insecticidas, no aplicar cosas, estamos controlados. O sea, hay un montón de reglas que se cumplen, que no se cumplían antiguamente, ¿no? Y está principalmente por las exigencias de los países que nos compran los insumos. ¿Cuál ha sido
el mayor logro de Tayo Macías durante toda su trayectoria de trabajo, durante toda su trayectoria de emprendimiento? ¿Cuál ha sido el mayor logro que ha tenido usted? El mayor logro es haber formado 4 hijos de primera, ¿no? O sea, lo que vale en la vida es lo que uno deja. Yo estoy dejando a mis 4 hijos, mi hija y mis 3 hijos, que han formado empresa cada uno y mejor que yo inclusive, ¿no? Y cuéntenos, ¿usted cree que toda esa formación sí le sirvió a sus hijos? Por supuesto, sirvió. Ellos han hecho bastante empresa, pues, ¿no? Cada uno ha hecho su empresa de diferentes rubros. Y mi hija hace una obra social muy importante, ¿no? A nivel profesional, digamos, ¿qué es lo que, cuál es su mayor logro? ¿Con qué se siente satisfecho usted? ¿Mayor logro profesional? Haber llevado a la granja a ser una de las mejores de Sudamérica y a poder subsistir, ¿no? Haber podido pasar todas las barreras que tenía en la vida y haber logrado lo que tenemos en este momento, ¿no? Haber llegado aquí, no es fácil. ¿Qué significa para usted La Calera? ¿Qué la desde calera dentro? Mi vida, lo que yo he hecho, ¿no? Cuando yo llegué acá no existía nada. Y hoy en día es enorme, he innovado demasiadas cosas, hemos logrado conseguir agua donde no había, hemos sembrado los cerros que nadie los sembraba. Entonces hay muchas cosas que hemos hecho diferentes al resto del público, ¿no? ¿Cuál es la visión y misión de La Calera en los próximos años? Mantener, seguir innovando cosas. Cada vez que aparecen productos nuevos, estamos viendo qué cosas hay. Pongamos en este momento, estamos comenzando con el arándano, que no existía. En el Perú, el arándano no había. En los últimos 10 años, Perú ha pasado a ser el primer productor del mundo de arándano. Eso te indica lo que es este país, ¿no? No solamente arándanos, en palta, en frutales en general, somos casi los primeros del mundo. Las condiciones climáticas que hay acá son maravillosas, hay que saber aprovecharlas nomás. Se viene el Día del Trabajador. ¿Cuál es su mensaje para la gente trabajadora, para la gente que sale todos los días a conseguir algo para sustentar a su familia, de repente no con la economía tan estable, pero sí siempre salen a laborar y sacan adelante a sus familias? Bueno, los obreros son la principal arma que tengo yo, ¿no? Y trato de hacer lo posible para mejorarlos. Aunque es difícil, lo que gana la gente es muy poco, demasiado poco. Yo quisiera que pudiese ganar más, pero para eso tengo que hacer producir más. En este momento ya estamos produciendo más, pero estamos pagando mucha deuda que hemos pasado los últimos 2 años con la pandemia. Hemos pasado unos momentos muy difíciles. Si no fuese por eso, ya estaríamos ganando la gente mucho más, ¿no? No quiero terminar esta entrevista sin hacerle esta pregunta. La mujer, ¿qué papel desempeña en Huevos La Calera? ¿Como trabajadora? Igual o mejor que los hombres. Comenzando por mi esposa, ¿no? Y es mi mano derecha. Ayuda en toda la parte social acá de la gente. Aquí damos almuerzo, desayuno a todo un montón de gente, ¿no? Bueno, las mujeres nos han demostrado que pueden, incluso yo prefiero muchas veces a las mujeres que a los hombres, ¿no? Bueno, amigos, de Aquí Me Quedo Perú, hemos culminado esta entrevista. Algunas palabras que tenga que decir para finalizar esta entrevista. ¿Qué quiere que diga, una palabra? Sí. Bueno, les agradezco por haberme dejado la oportunidad de poder decir algunas cosas de lo que yo siento, para ver si otra gente puede seguir el mismo ejemplo, ¿no? Por supuesto, creo que sí, van a seguir el mismo ejemplo y nosotros nos vamos a encargar de hacer llegar a la mayor cantidad de público este contenido para que, por supuesto, tengan esa iniciativa
de poder emprender y seguir los pasos de Tayo Macías? Lo más importante es no caerse cuando uno tiene fallas, sino querer y saber la fuerza que tenemos todos. Siempre uno puede más de lo que uno cree. Queremos agradecerle por esta entrevista de nuevo y gracias también por todo el recibimiento que hemos tenido a nombre de todo el equipo de Aquí Me Quedo Perú. Muchas gracias. Aquí Me Quedo, gracias. Hasta luego. Bueno, a la familia Macías, mi agradecimiento total por darnos esta oportunidad de laborar en su empresa y que sigan siendo las mismas personas humildes, amables, que nos tratan con mucho amor a todos nosotros. Nos sentimos en casa y siempre se lo hemos dicho, nos sentimos parte de la familia. Él es sorprendentemente uno de los mejores empresarios del Perú y estoy orgulloso de pertenecer a la organización de La Calera, tanto así que mi jefe ha sido premiado como el mejor empresario del año en el año 2018. Orgulloso de pertenecer a esta organización. Muy bien, amigos, de Aquí Me Quedo Perú. Continuamos en este hermoso recorrido aquí en La Calera. Hoy vamos a conocer todo lo que sucede aquí en estas instalaciones, cómo es que se clasifican los huevos en La Calera. Así es que acompáñenos en este hermoso recorrido que estamos seguros que les va a gustar. Bueno, para empezar, como ven, este huevo no tiene ningún código, ya, pero una vez que pasa por la máquina sale con el logo de Calera y la fecha de vencimiento, que es el huevo que se le vende a las personas, ¿no? A los clientes. Todos los huevos, todos estos huevos tienen clasificación. Lo que lo diferencia es la presentación y el código. Nosotros también producimos huevo para supermercados, pero la mayoría se produce, se producía anteriormente en Empaque Lima, ¿no? Actual hemos migrado uno de los procesos a Chincha y ahora acá hacemos lo que son las quincenas. Ya, más adelante van a ver el proceso y cómo es que nacen estos empacados. Bueno, aquí empieza el proceso de abastecimiento. Estos son los palets. Hay una persona que se encarga de abastecer con una traspaleta eléctrica, ¿no? Colocan los palets aquí y luego todo el proceso es automatizado. Como verán, los palets van avanzando y luego tenemos un brazo robot que se encarga de abastecer los paquetes de casilleros a la faja transportadora. Los paquetes siguen su flujo hasta llegar a la zona de abastecimiento, donde se realiza un abastecimiento de huevo. Y las bandejas salen por un dispensador de bandejas, ¿no? Que es como que solo continúa su flujo el huevo y las bandejas regresan. Uy, se puso en... Y las bandejas retornan por una salida final y estas se regresan al sector para un nuevo recojo. Bueno, en la parte de acá, como te mencionaba, están las bandejas que llevan consigo los huevos y estos chupones solo se encargan de succionar los huevos y las bandejas continúan su flujo. Y luego son retiradas por un personal armadas en un pallet y esas retornan a la granja. Estos huevos se abastecen y luego cada uno de ellos se encuentra en una posición. ¿Ya? Aquí hay diferentes etapas en donde cada etapa tiene una función para el huevo, ¿no? En el caso de la orientación, lo que hace es orientar el huevo con la punta hacia afuera y es así como cae con la punta hacia la parte de afuera y cuando cae en la bandeja cae de esta forma, ¿no? Esta es la parte más dura del huevo y es la parte que protege de la rotura. Eso tendría que estar hacia arriba y eso tendría que estar hacia abajo y digamos que esa es la parte más débil o con mayor facilidad de sufrir alguna rotura exacto en el paquete, ¿no? Es una parte de proteger el huevo. Bueno, luego el huevo sigue su flujo por toda la máquina. Hay una etapa en donde el huevo sufre una identificación, ¿ya? Toda la máquina trabaja con un computador. Y este computador recibe información de todas las etapas por las que pasa el huevo. Cuando los encargados tienen un programa, digamos, de producción, ellos tienen diferentes SKUs que tienen que producir. Y cada SKU cumple con una condición o con unos requisitos o con ciertos estándares, ¿no?
Entonces lo que hacen es decir, más adelante van a ver ustedes unas líneas finales por donde sale el producto terminado. Lo que se programa en la máquina o en el computador es, por esta línea quiero que salgan todos los huevos que tengan tal tamaño, tal color y tal peso. Ya, entonces la máquina va captando información de cada huevo, porque cada huevo es una identificación, es una posición, y la máquina tiene información de ese huevo, cuánto pesa, qué color tiene y qué tamaño tiene. Y en base a esa identificación, entonces la máquina saca el huevo por el producto, por la línea final. En esta etapa de acá, donde ven estos elevadores, ocurre lo que es el pesado del huevo. ¿Ya? Al momento que el elevador está entregando el huevo hacia la parte de arriba, se está ocurriendo el pesado del huevo. Una vez que se pesan los huevos, sale hacia allá, en esta dirección, ¿no? Y luego, cuando el huevo pasa por esta etapa, sufre lo que es la inyección. ¿Ya? En la inyección, que es en la parte de acá, pasa esto, ¿no? Tenemos el huevo, el código de calera, tenemos la fecha de vencimiento y un código de trazabilidad. Con ese código de trazabilidad en la máquina yo puedo saber este huevo de qué sector es, que es del ingreso. ¿Entiendes? Por eso es que cuando nosotros tenemos algún tipo de reclamo o observación por el producto terminado, a través del código de trazabilidad podemos detectar a qué sector corresponde este huevo, ¿no? Y saber de que si eso lo es un tema puntual o es por algún problema de sanidad o algún problema de las gallinas. Bueno, en la parte de aquí, como les había comentado, tenemos 8 líneas finales en la cual salen el producto terminado. En el caso de las líneas que ustedes ven que salen productos apilados, son líneas que tienen tray stacker. Ya tray stacker son las líneas que apilan las bandejas y forman un paquete. Cada bandeja tiene 30 huevos y cada paquete está conformado por 6 bandejas. ¿Ya? Por lo tanto, cada paquete nosotros conocemos como 180 huevos. ¿Ya? Estos paquetes, una vez que llegan a la final, lo que ocurre es que se pesa. O sea, cada línea final tiene una balanza. ¿Ya? Y una vez que el paquete pasa por esta estructura, ocurre el pesado y emite un ticket. Este ticket tiene la información del código del producto, la cantidad de paquetes que es uno, el kilo que tuvo este paquete y la línea por la que salió. ¿Ya? Entonces, a través de esto es que se van armando pallets con producto terminado, que son como los que están acá. Y luego existe una producción también en el sistema SAP, ¿no? En donde igual se notifica, nosotros le llamamos notificación, notificamos el producto terminado que estamos produciendo. Una vez que notificamos, este producto es entregado al área de despacho y en el sistema también lo entregamos con una transferencia lógica. Y luego cuando sale de despacho también sale con una guía de salida a través del sistema SAP, porque luego para la facturación se necesita el stock del sistema. Aquí en esta línea, que es una de las incorporadas recientemente, se produce lo que son las quincenas, ¿no? Toda esta máquina de acá es una empacadora que lo que produce son productos empacados termosellados, ¿no? Como verán, las quincenas pasan. Estas bandejas son producidas por Calera también. Sí, todas las compramos en Calera, al igual que las bandejas que se utilizan allá. Bueno, estas quincenas pasan por esta etapa y luego acá ocurre un proceso de termosellado y terminan así. Este es el producto final. Y ese es el producto final. La receta productiva para producir esa quincena son 15 huevos, una bandeja por 15, una etiqueta y fill. ¿Ya? Este es el fill que ustedes ven en la parte de acá. Bueno, una vez que van saliendo estas quincenas, se van poniendo en las jabas y de igual forma se arma todo un pallet con el producto terminado. De igual forma, allá también tenemos otra SMIPAC, ¿ya? También todas las SMIPAC solo hacen empacados nada más, ¿ya? Pero la diferencia es que en este SMIPAC hacemos empacados por 30, o sea, de 30 huevos, y también se hacen empacados por 180, que solo es uno o dos, que son el metro por 180, que es para la línea de Sencosud. Están armando un pallet del producto PEC por 30. Ya, este es un empacado también que se venden en supermercados. Tenemos
Estos sí son con marca La Calera. Nosotros también hacemos empacados que tienen la marca de Totus, la marca de Bells, ¿no? De acuerdo al proveedor. En este caso sí es un empacado La Calera, netamente marca La Calera, ¿no? Igual se arman todo en un pallet, luego estos son atados y una vez que se completa el pallet se crea un código madre, ¿no? En donde en este código me indica la cantidad total de empacados que yo tengo. Este código es entregado a los auxiliares, que son las personas que se encargan de producir esto en el sistema, y a través de la información del código de barras, que contempla el código del producto terminado y la cantidad, se hace la producción en el sistema y luego la transferencia. Una vez que se realiza la transferencia de despacho, todo este pallet se lleva a la parte de allá, que es la aduana. Esta es la aduana en donde se colocan los pallets de producto terminado. Y nosotros la transferencia, cuando hacemos la transferencia lógica a despacho, generamos un código. Ese código es entregado al supervisor de despacho y ellos con ese código buscan la transferencia en el sistema, ¿no? Entonces la transferencia le dice, te estoy entregando 1000 empacados de Calera por 30. Entonces ellos vienen a la aduana con este código, validan el físico y una vez que está todo correcto, reciben la transferencia en sistema y proceden a pasar el físico y luego almacenarlo, ¿no? Este es el almacén de despacho de producto terminado. Bueno, esta es la producción de despacho de producto terminado. En la parte de las puertas que ustedes ven, las partes de acá son las puertas en donde se estacionan los trailers, ¿no? Los trailers vienen, se estacionan y ellos tienen un programa, ¿no? Cada carro ya tiene un programa, un proyectado, de una programación de cuáles son los productos que va a cargar. Entonces, de acuerdo a ese programa, se van pasando los pallets, se van cargando los carros y luego ellos salen pues a su destino final, ¿no? Los carros salen desde aquí, a veces se van a Lima, a Trujillo, a Huancayo y a diferentes provincias.